con un paisaje irrepetible entre montañas y con agua cristalina. Es una de las cuatro playas con las que cuenta el lago de Sanabria. Su origen glaciar hacen de estos rincones auténticos paraísos, sobre todo en verano. Con sombrilla, tumbona o con toalla, cualquier fórmula es válida para disfrutar de esta playa. De Valladolid. ¿Y a qué habéis venido? ¿Habéis venido de vacaciones a pasar el día? A pasar el día. ¿Qué tal el lago de Sanabria? Encantados, encantados, de verdad. ¿Habíais venido más veces? ¿Lo conocíais? Sí, lo conocíamos de antes. Sí. ¿Y qué tiene de especial esta zona? ¿Qué es lo que más os gusta? Las montañas, el ambiente, la gente que viene, sí, los bares, los chiringuitos que están allí al lado. Sí. Está bien preparado, ¿no? Está bien preparado, sí. ¿A pasar un día de playa aquí en el lago? Pues sí. ¿De dónde venís? Venimos de Valladolid. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que más os gusta de esta zona? Pues bueno, lo primero que estás a poquitos kilómetros, que llegas enseguida, está muy cerca, no necesitas irte a otro lado más lejos, eso lo primero. Y luego el paisaje, la naturaleza, el agua estupenda, maravilloso, la verdad. Para pasar un día y salir de la rutina, es fenomenal. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde eres? De León. ¿De León? ¿Y hoy va a pasar el día al lago de Sanabria? Sí, a pasar el día. ¿Sueles venir habitualmente? ¿Es la primera vez que vienes? Bueno, es la segunda vez. Sí. ¿Qué te parece? Muy guapo, me gusta. Sí. ¿Qué venís? ¿Para un día, para más días? No, venimos hoy solamente. Sí. O sea, el plan, un poco de playita, comer aquí, ¿cómo es? Exactamente, sí, un poco de playa y pasarlo bien. ¿Cómo encuentras esta playa del lago? Muy limpia, muy bien. De Oviedo, somos del Oviedo Kayak. Ah, que habéis venido a hacer deporte hoy. Sí, vinimos a la regata esta, ya venimos, solemos venir todos los años. Sí. ¿Qué tal este lago, esta playa? ¿Qué os parece? Preciosa, la verdad que es un lugar precioso. Ya te digo, venimos todos los años porque nos gusta mucho venir, aparte que es una carrera importante y eso, nos encanta el lugar, un sitio muy bonito y vienes el día antes, lo pasas bien, pasas el fin de semana aquí y encima tienes esta regata. Hola, buenos días. ¿De dónde eres? Braganza. ¿Nos cuentas un poquito lo que habéis venido a pasar el día o el fin de semana? ¿Cómo habéis venido? Porque nos venimos frecuentemente aquí a pasar el día, porque nos encanta la Puebla, lo que es el parque, la montaña, de todo. Es que venimos por el verano, por el invierno, por las fiestas, por todo. Os queda cerca y venís mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentras la playa? ¿Qué tal está? Bien, muy bien, ¿eh? Buenos días. Buenos días. ¿De dónde eres? De Villarrín de Campos. Ah, muy bien, de aquí de Zamora. De aquí de Zamora, ¿Me cuentas un poco el plan a que habéis venido a la playita del lago? Pues hemos venido a pasar la tarde-noche para disfrutar del lago y luego por la mañana hoy ver la competición. Ajá. ¿Solís venir mucho al lago? Sí, todos los años y muchos fines de semana. Ajá. ¿Qué os gusta de esta zona? Todo, el entorno, el ambiente, todo en sí. ¿Y cómo encontráis la playa? ¿Está limpia? ¿Está cuidada? Limpia, perfecta. La verdad que se han esmerado mucho. De Braganza, Portugal. Muy bien. ¿Qué venís? ¿A pasar el día al lago? ¿Un poco cuáles son los planes? ¿Y a pasar el día? ¿Conocíais ya el lago? ¿Habéis venido más veces? Sí, casi todos los fines de semana. Está muy cerca. Pues venís mucho, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? ¿Qué os gusta de esta zona? Pues todo. Natural, el parque natural, el agua, la playa, la gente, todo, un poco de todo. ¿Lo encontráis que está limpio? ¿Es una zona que está bien cuidada? ¿Oh? Sí, bien cuidada. Y además el tradicional mito de que el agua está muy fría está desapareciendo. El agua siempre ha tenido fama de fría, ¿qué os parece? No está fría, para nosotros no, como venimos del norte, no está fría, está muy bien. Bueno, está fría, pero bien, se tolera. No, pues yo creo que todo lo contrario. Todavía me estuve bañando ayer y el agua sí que está muy caliente. Vamos, nosotros que somos del norte, ahí sí que está bastante más fría que aquí. ¿Y el agua qué tal? Muy caliente. ¿Sí? Para como está otros años, que es un agua muy fría, está muy caliente. Todavía no he entrado, pero creo que buena, que estará buena. Vamos. Bueno, la playa del lago de Sanabria, que hoy con muchísima gente, y vosotros aquí, ¿qué tal el verano? ¿Estáis teniendo mucho trabajo? Poquito, muy flojo durante la semana y el fin de semana a ratos. Bien, bien. De momento mejor que los dos veranos anteriores. Ah, un poquito mejor que otros años. Sí, de momento parece que va la economía bien, entonces se nota. Tenemos todavía por delante el mes de agosto, que me imagino que es cuando notéis todavía más gente, ¿no? Sí, durante el mes de agosto es más diario, mientras que julio es más fin de semana solamente. Cuéntanos qué tal está este año, porque hay muchas veces que ha habido quejas de limpieza, de tal. ¿Qué tal estáis encontrando este año las playas y los accesos del lago? A principio de verano mal, porque la recogida de basura era solamente una vez a la semana,
mientras que después ya se reguló a varias veces durante la semana. La recogida de la playa, de las basuras de las playas, la suelen hacer todas las mañanas, pero la gente que viene no suele dejarla en su sitio, donde lo tiene que hacer. Nosotros hacemos una campaña que hacemos recogida de colillas en la playa, porque la cambiamos por bebida o helados o refrescos o lo que quieran, para mantenerla limpia. Y concienciar a la gente, que también es importante, no solamente limpiar, sino que la gente se dé cuenta de que esto es de todos y que no ensucie. Eso es lo más importante, que la gente no ensucie, pero somos por naturaleza lo que somos. No hay remedio. Estamos acostumbrados a dejar la basura donde vamos. Si tuvieras que pedir alguna mejora para esta zona, para que estuvierais mejor, ¿qué pedirías o qué crees que necesita el lago para mejorar? Más personas de mantenimiento, sobre todo de limpieza y adecuación de las zonas. Una de las mejores formas que tenemos a mano para pasar estos días de calor.